papi siempre hace, siempre me dice esas cosas así. Él siempre es bien positivo y él cree mucho en la visualización. Él dice que si no se lo imagina, pues ya el cuerpo lo empieza a registrar. Y bueno, siempre me dice que me acueste visualizándome, ganando a los chinos, siendo campeona. Y yo creo que eso es algo que en mi vida me ha ayudado mucho, porque visualizándote las cosas, pues ya uno, ya el cuerpo se lo imagina que puede pasar. Nosotras estamos bien contentas, la verdad es que el doble pues nunca fue algo que fue nuestra prioridad. Pero nada, al ver que nos está yendo súper bien y que estamos jugando bien y que estamos número 5 en el mundo, es algo que no nos esperamos jamás en la vida, así que vamos a aprovecharlo y vamos a darle incluso más fuerte aquí en el doble para entonces jugar mejor allá. Hoy vamos a hacer una evaluación con unos acelerómetros, uno en el pie y otro en la mano, donde ella golpea. O sea, vamos a capturar todos esos datos para poder analizar qué tiene que ver la velocidad, la potencia, el desplazamiento. Y es una manera de obtener datos reales del juego de ella. Y con la tecnología pues nos va a permitir analizar una serie de cosas que podemos modificar el entrenamiento para darle información al entrenador y nosotros hacer el plan de preparación física que sea compatible. Pues mira, trabajar con Carlos realmente es un placer. Es un placer, él es un fiebrú del deporte y nos parecemos mucho en esto, tú sabes, no está en nuestra vida. Y no es ni trabajo, porque cuando a uno le gusta algo y de la manera apasionada que nos gusta, pues es algo bien placentero. Y mi papá y él, yo creo que son best friends, se complementan muy bien y muy contenta por la ayuda que él nos ha dado. Ya podemos llevar a números qué cantidad de pelotas consecutivas nosotros pues pasamos y podemos ser efectivos, ¿verdad? Qué potencia tenemos, el nivel de oxigenación, cuándo es que merma durante un partido. Y a través de esos datos que siguen dando buenísima información, pues nosotros vamos a seguir trabajando. Bueno, eso para nosotros es bien importante porque siempre es bueno aplicar cosas nuevas y pues que nos ayuden a nosotros a mejorar como deportistas, así que estamos súper contentas con esto que estamos haciendo y ya estamos locas por jugar otra vez. Me siento más explosiva y en el tenis de mesa es muy importante ser rápido y explosivo, así que he notado grandes cambios y estoy loca de empezar, ¿verdad?, este nuevo año con los torneos para ver cómo todo lo que hemos estado trabajando aquí con la nueva tecnología pues, se pueda reflejar en los partidos.